Bienvenidos una vez más a Ebice Auto. Ya sabéis, los que me seguís en el canal, que para hacer el detailing de coches tengo un limpiador a presión de la marca Ryobi que funciona con baterías. Es un limpiador difícil de encontrar y de un precio elevado. Por tanto, hoy os traigo al canal una alternativa de Karcher a batería, es decir, no necesitáis cable, por un precio mucho más económico. Se trata de la Karcher K2 Battery. En este caso es la batería secas, que no trae la batería ni el cargador incluidos. Existe otro modelo que se llama el Battery Set, que incluye una batería de 5 amperios hora y un cargador de serie lento. No lento, sino extremadamente lento. Vamos a ver qué viene dentro de la caja. Yo me he decidido por el modelo sin batería, puesto que ya tenía una batería de Karcher. Son baterías de 36 voltios. Lo que viene en la caja es un modelo muy ligero, no tiene ruedas, solo tiene un asa que se levanta fácilmente, puesto que nunca había visto una hidrolimpiadora tan ligera. Trae aquí la pistola, que tiene tres posiciones: mix para el jabón, estándar, que lo veremos ahora con la lanza estándar, y el boost ocurre solo cuando ponemos la boquilla turbo. Lo que sí que me sorprendió es la longitud de la manguera. Es una manguera que solo tiene 4 metros. En mi opinión, creo que los diseñadores de Karcher lo que pretendían es que movieras la máquina con la mano de un lugar para otro. Esta manguera tiene conectores rápidos que se llaman Quick Click de Karcher. Son exclusivos de esta marca. En un extremo introducimos ahí, y en el otro se introduciría en la máquina hasta que haga clic. Listo. Por la parte delantera simplemente tenemos el botón de on off y el puerto para la batería con el botón de soltar. Aparte del manual de instrucciones, ¿qué más viene dentro de la caja? Simplemente viene por la parte trasera un adaptador para la entrada de manguera y dos lanzas, la boost o turbo, que se utilizará para limpiar, por ejemplo, alquitrán, paredes, máquinas de herramientas, y una boquilla que da menos presión y más caudal, que es la normal, que simplemente es para limpiar suciedad ligera. Como os he dicho, yo he optado por el modelo que no trae ni cargador ni batería, dado que el cargador que viene de serie tarda 9-10 horas en cargar una batería. Mi consejo es que os compréis el Starter Kit, que está bien de precio y trae una batería de 5 amperios hora y el cargador rápido. Este cargador rápido es capaz de cargar la batería en menos de 2 horas. Son baterías de 36 voltios. Las baterías también se pueden comprar individualmente en una caja como esta y son de 5 amperios hora. No podéis usar con este modelo las de 2,5 amperios hora. En todo caso, hay una versión también de 7,5 amperios hora. Y aquí tenemos el cargador rápido en cuestión, que yo os lo recomiendo porque no vais a estar 10 horas cargando una batería. Y lo más importante, las baterías de Karcher son baterías que tienen un gestor de carga y de información el más avanzado del mercado. Tiene un display que te marca en todo momento el porcentaje que tiene la batería, así como, una vez que se enchufa, cuánto tiempo puede alimentar la máquina. Lo veréis, os da más información, como si se calienta mucho o si hace demasiado frío para utilizarla. Está muy bien. Para mi entender, es superior este sistema al de Ryobi. Ya estamos listos para hacer funcionar esta máquina. Vamos a probarla. Si te encuentras en medio de la nada, lejos de una fuente de agua, o si bien deseas transportar agua en un cubo cerrado, en un coche, por ejemplo, para lavar una bicicleta, aquí os dejo un ejemplo, con la lanza estándar, funciona bastante bien. Esta máquina, al ser muy ligera y pequeña, es muy útil con un adaptador, absorber agua
de un recipiente y de esa manera tienes un sistema aislado. Vamos a probarlo. Y la última pregunta y test del día será, ¿puede esta máquina generar espuma con un cañón? Vamos a comprobarlo, vamos a espumar esta hamaca y luego aclararla con la lanza estándar. Y la respuesta es sí, puedes espumar y limpiar cualquier objeto, sillas, mesas, bicicletas, incluso diría coches en el extremo. Con lo cual, la verdad es que estoy bastante satisfecho con el sistema de Karcher, que a pesar de ser muy simple, funciona para lo que ha sido diseñado. Y ahora, para acabar este vídeo, voy a agotar la batería, esta y la otra que tengo, limpiando lo que es todo el asfalto y toda la suciedad del suelo. Y así os enseño hasta cuánto puede durar una batería. Os dejo en la descripción del vídeo todos los detalles, con todos los precios, los enlaces de todo lo que habéis visto en el día de hoy. Así que suscribiros, seguid este canal porque en los próximos vídeos os sorprenderán. Vamos a limpiar.